buena pared. Oh, cuidado. Falta. Falta para Paraguay. Oh. Roja para Zambrano. Wow, nos quedamos con 10 hombres. Wow, esto se pone difícil. Oh, tiro libre, tiro libre. Tiro libre, tiro libre. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Está Butrón. Wow, Butrón se crió ahí, Casillas. Corre Pizarro, corre Pizarro. Vamos Perú. Estamos abajo 0-1. Pizarro, Guerrero para Pizarro. Ahí está, a mí, para mí. José Manu. Oh no, no, la perdí. Oh, wow. Qué increíble, otro autogol, pero de los pésimos. De esos, pero garrafales del Pro Evolution Soccer 2011. Oh man. Increíble, increíble lo que pasa en este juego. Este juego tendrá las gráficas, las últimas, las mejores gráficas, pero la jugabilidad parece de hace 20 años. En serio, mientras es terrible, pero ¿qué se puede hacer, man? Nomás esperar a la siguiente versión, tratar de disfrutar, si se puede decirlo. Está, está. Azcacete, bien. Está, mira, acá, acá. Solano, Solano, Solano. Está, José Manu. Está, Pizarro, Pizarro, Pizarro. Corre, Pizarro, corre, Pizarro. Allá no, ya. Falta. Ahí está, tiro libre. Ojalá que me la dejen tirar. Por favor, déjame tirar a mí. Está bien Pizarro, está bien Pizarro. Oh yeah, acá voy, acá voy, acá voy. Metí como dos palos frente a la Juventus. De verdad, ahí está. Ahí está, la tocó en la barrera, man. Wow. Mal tiro libre, mal tiro libre. Está, cuidado con Cardoso, bien. Defensiva. What? Pero me puso de defensa ese técnico. A ver, a ver. Wow, me puso de defensa. Está loco este güey. Está loco este técnico. Me ha puesto de defensa. Wow, no. Qué gracioso, man. Me puso de defensa este técnico loco. Qué loco está este juego, man. En serio, me puso ahora de defensa. Yo que soy un atacante, jugando ahora de defensa, man. Y de central todavía. Ahí está, buena jugada Vargas, está, ahí está. Está, vamos, Pizarro, muévete. Pizarro, muévete, Pizarro, ahí está. Pizarro, se demora en moverse Pizarro. Vamos Guerrero. No pasa nada con Perú. Ahí está Pizarro. Nada, nada. Otra vez está Solano. Solano la va a perder ahí. Oh, bien. Pase de Solano para quién, pero ahí está. Vargas. Para Guerrero. Guerrero. Guerrero, suéltala, por favor. Corre, Vargas, corre, Vargas. Ahí está. Saque lateral para Perú. ¡Ey! Me cambiaron. Me sacaron por Galicio. Me sacaron por un defensa. Quiere decir de que me sacrificaron. ¡Wow! Increíble lo que pasa en esto. No me digas de que. Final del primer tiempo. Una mitad muy entretenida que esperemos siga así después del descanso. Estarán seriamente decepcionados porque les permitieron adelantarse. Ahí está Perú. Oh no, ¿qué pasó con? Cuidado, cuidado. Cuidado, hasta 7, chápala. Oh, Butrón, ya fue. Ya Forlán, un gol de Forlán, pero qué. ¡Qué horror! ¡Qué horror es el CPU, man! En serio, qué. ¡Qué horribles! No, no. De verdad se lo digo, man. Yo les tengo una enorme paciencia a este juego, pero si fuera otro jugador, hace rato lo hubiera quemado. No, es que la verdad es que la computadora es pero terrible. No, 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 no se lo digo en serio. No, mira. Entonces, ¿qué quise hacer acá? El defensa se quedó con la pelota. Y después a ver, quiero ver otra vez la jugada para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. A ver. Retrocedamos un poco.
A ver, aquí. Este defensa de acá. Miren, está con la pelota. Alguien tiene que acercarse para apoyar a Cuidado, este pobre hombre. Todos están esperando está, el José Manu, pelotazo, está. Lo dejan Solo, solo en la solo, zona. solo. En vez de jugar Está. en Para Cáceres. contención. Ah, no sabía qué hacer ahí, men. Sabía que Tocando la Cáceres me iba defensa, por lo tanto a es ganar decisiva. la partida. Buen centro. Está. Pellizca la línea Está. lateral y puede hacer daño Está. con su servicio Wow, de área. El Vargas. disparo con el pie derecho ha sido bueno, Wow, pero me no no lo he tenido una suficiente para detener buena, al un portero. buen inicio de eliminatorias, ¿ah? ¿Eh? La verdad es que es bien difícil jugar ¡Atención! con Perú porque. Lo saben, ¿no? O sea, Solano, Ese disparo no pasó por Vilches. la barrera. Otro gol, no me digas. Gol, Ah. el que iguala el marcador. Bueno, al menos este gol es, digamos, de producto de una jugada, ¿no? No es un gol Carrafal, al menos, ¿eh? Hasta ahora no he jugado bien porque es que la verdad es que lo que pasa es que Perú pierde muchas muchas pelotas, en serio, o sea, quizá porque no son tan buenos los de Uruguay, la máquina les quita el balón muy rápido y es bien complicado porque el único bueno es Vargas y Pizarro porque Guerrero está todavía muy joven, ¿no? Está como creo que tiene 18 años. Las locuras de Pro Evolution Soccer 2011. Vamos, Pizarro. Última. Vamos, está. Está bien. Pared. Está. Esta es una buena Corre, oportunidad para corre. hacer el disparo. Detuvo al arquero. 2-2. Yo creo que no es mal resultado, ¿no? Pega fuerte hacia el Vamos, frente. ahí está. Última. Oh, TSK7, ahí está. Acá, mira, acá. Vamos, pase. No, acá Guerrero la va a perder de puesto. Guerrero pasa el balón. Bien, ahí está. Patea, patea. Ah, pateó, pero muy. Ah, le cayó de frente al portero, man. Cuidado con la contra. Oh, no puede ser. Dos defensas contra cinco de Uruguay. Oh, Escapa del wow. espacio libre por la banda. Oh, my God. No puede ser, man. Cuatro uruguayos contra dos peruanos. Miren, hay como cinco uruguayos atacando contra tres peruanos, man. Y el defensa, de verdad. ¡Wow! ¡Qué! Increíble, ¿eh? Y acá iba a ser gol de Uruguay, pero acá la falló, miren. Abra un tiro de Giacomazzi. esquina. Corner para Uruguay, faltan creo. Ya estamos ya en los adicionales. Ahí está el portero. Ahí ¡Qué está. momento! No Cuidado puede con la contra, desperdiciar el está, tiro de vamos. Perú esquina. corre, Perú Le por la pega bien contra. el Uy, portero. uy, Por favor, hazla uy, bien. es Casilleta. Se salió de la raya, men. Se abre Wow, el partido. cuidado otra vez. Vamos Oh, a ver si este no. momento empata desde Uy. ahí. Se Uruguay viene el la final tuvo del ahí, men. encuentro. Ok, a ver. De verdad que no jugué bien ahora, pero les prometo de que en el siguiente partido voy a jugar mejor. Pero a ver si puedo, porque la verdad es que, como les digo, no, jugar con Perú es un poco difícil y en el nivel estrella todavía es complicado, ¿no? Ojalá de que Perú no pierda mucho ahora la pelota. ¿Jugamos contra quién ahora? Ahí están mis estadísticas. Por ahora puedo seguir con ese peinado, pero cuando vuelva con el Inter, otra vez me lo cambio, o sea, no se preocupe por eso.